Todo cansado, ¿verdad? Saludos a todos mis amigos en Latinoamérica, en el mundo. Bueno, con este video, después de esta presentación, bueno, quiero decirles primeramente que he querido pues mostrarles un poco de las técnicas que yo utilizo, pero bueno, ahora la diferencia es que las voy a explicar detenidamente, ¿verdad? Cómo funcionan y cómo particularmente yo las utilizo. Permítanme tomar un poco de aire porque realmente es un poco complicado. Es un poco complicado, ¿no? O sea, a mí yo creo que estas técnicas me ha costado un poco desarrollarlas, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a revelar un poco de estos secretos que utilizo pues, para lograr estos patrones que terminan escuchándose bastante complejos, ¿verdad? Y al final, bueno, son ejercicios sencillos, pero juega mucho con la creatividad, la disciplina y todo eso, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Voy a repetir esta pequeña introducción que hice. Consta de dos partes. Una parte que es slap, ¿verdad? Con algún sweeping, con tapping. Y la segunda parte, que son 15 octavos en métrica, que la desarrollo, que la hago únicamente con tapping, ¿verdad? Entonces, la primera parte es así. Esa es la primera parte, ¿verdad? Entonces, esta parte consta primeramente de una parte que es con slap. Y luego hay un tapping que es un arpegio. Que yo lo hago de dos formas, ¿verdad? La primera vez yo lo hago así, que es tapping, puramente tapping. La segunda vez yo hago un arpegio, que sería así. ¿Ven la diferencia? Primero, segundo. Esto ya lo voy a detallar un poquito más adelante. La segunda parte de este patrón es justamente este tapping que hago aquí. Cómo se componen estas dos partes, o sea, detalle por detalle, ¿verdad? Y espero que esto pues, les sirva para poder desarrollar ustedes su propia técnica, sus propios patrones. En la primera parte, como les dije, es puramente slap, ¿verdad? Entonces, comienzo con, bueno, voy a enumerar las técnicas que utilizo. Un slap, o sea, slap convencional. De ahí utilizo pop, utilizo left hand slap, y utilizo bastante lo que es el slap muteado, ¿verdad? O sea, slap sin ninguna nota en específico. Entonces, el ejercicio es así. Comienzo con eso. Entonces, slap en mi abierto. Luego hago el pop en mi octava. Perdón, en re. Resuelto también. Entonces, mi suelto, luego resuelto, resuelto, tune con muting y left slap. Este es un tresillo, ¿verdad? Tan, 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 tan. O sea, re, tune, left. Abierto, luego el tresillo, y después de ese tresillo que lo hago dos veces, hago este ligado de acá, que es re, mi,
entonces lo voy a hacer lento. Si lo hago rápido, suena así. Lento. Ahora, después de esto hago... después del tercio hago un tum, luego hago un pop y después del hago otro pop rápido y hago este doble pop que lo utilizo en sol y en do sostenido. Escucha, ¿verdad? Como soy bien amalgamado todo, ¿verdad? Luego de hacer esto en la segunda ocasión, en la segunda vez, es así. Hago aquí y de ahí hago el tapping, ¿verdad? Que este tapping sería mi, si, do sostenido, fa sostenido, sol, la y do sostenido acá. Vale, ¿cuál es el truquito aquí? Es que en la cuarta, tercera y segunda cuerda utilizo el tapping pues golpeado aquí, ¿verdad? Pero en la primera cuerda utilizo una ligadura, o sea el tapping ligado. Esto. Mi, si, do sostenido, fa sostenido, sol, la, do sostenido y después el pull off y regreso por las mismas notas que ya toqué antes, en el mismo orden. Bueno, primera parte de la primera parte, luego repetimos el mismo patrón de antes, pero aquí ya hago diferente, ya no hago este, sino que hago este arpegio, que sería mi, sol, si, mi, sol, mi, sol, perdón, mi, sol, si, mi, sol, si, do sostenido, y de regreso las mismas notas. Para pasar a la segunda parte, yo lo hago después justamente del arpegio, de este sweep que hago acá. Entonces hago el sweep. Y hago en lugar de finalizar en el mi, finalizo en el mi abierto y hago dos slaps. Porque este patrón justamente lleva dos notas mi al principio, ¿verdad? Del arpegio, que sería mi, 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 sol, re, mi, la, si, lo hacemos mi aquí, pull off. Bueno, después de este mi hacemos el pull off en si y después el hammer on en re y subimos con las mismas notas que nos quedan, que sería la, este sería mi y luego hacemos sol, re, mi. Vamos a hacerlo. Es casi igual, o sea, porque son dos en estas
snap utilizo, perdón, en este tapping utilizo dos arpegios ligeramente diferentes, ¿verdad? Una nota diferente nada más. La que en el primero dijimos, llego, empiezo en mi aquí arriba. Y después de este mi, yo hago un hammer, un pull off, así, y luego hago un hammer on a re en la primera vez. Y en la segunda vez, en lugar de hacer el hammer on a re, lo hago a do sostenido. Entonces, la segunda vez es así. Voy a hacerlo de corrido, a una velocidad lento y después a una velocidad rápida. Y así es, ¿verdad? Es un 15 octavos, ¿verdad? Así que bueno, el patrón completo entonces sería... Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta, pues pueden hacérmela pues, en los comentarios del video. O si quieren una lección un poco más detallada, tomándonos más tiempo, pueden escribirme en privado, ¿verdad? Y podemos tener una sesión en Skype o en Google Plus o mismo en Facebook también el video, ¿verdad? Y ahí yo les voy a dar detalles, ¿verdad? Un poco más ocultos. Unos detalles un poco más especiales para que no hayan tan complicado este tipo de patrones. Y bueno, y espero que les haya servido este video. Ya saben, si necesitan algo, yo estoy ahí a la disposición. Y pues, con suerte, yo les aseguro que en unos 15 años podrán estar tocando bien. No, mentiras. Ya saben, estamos ahí a la disposición. Cualquier video que quieran, cualquier canción, me la dicen. Yo la subo inmediatamente. Muchas gracias.